Acaba de pasar tu compañero, si querés podés criticarlo ahora que no te escucha. No, bien, acá estamos posando. Bueno, decime, la verdad, full. ¿Cuál es el más coqueto? ¿Cuál fue el que más se preparó para la foto? El Pocho es uno. ¿El Pocho? Sí, el Pocho es uno. No tiene mucha cabellera igual como para pero hacerse ningún... Se preparó, aunque no parezca, se preparó. ¿Cómo van esos mates? Bien, para pasar el tiempo. Somos sí, siempre se hace larga la jornada de la foto. Sí, porque somos muchos, somos 30, entonces traemos los mates para ir tomando. Pero una manera igual divertida. Sí, para tomar mate entre nosotros. No es muy divertido, pero bueno, tomamos mate. Hay varios. Tenemos a Pachi, Pachi es... Ah, Pachi. Sí, Pachi, bueno, Castellani también, ahí están los dos, mirá. Ahí están, los dos. Pichi, que anda por allá, que ya pasó. Se preparó también bastante. Sí, hay varios. ¿Vos no? No, yo vengo ya dormido, despeinado, todo. Voy a preguntar igual cómo están esos mates, sí, porque vos los estás haciendo. Manuel, hola. Qué seriedad. No, quería saber si te comió algún mate y cómo estaban. No, muy bien, sensacionales. El mejor, el que mejores mates hace. ¿No te puso entre alguno de los más coquetos del plantel? No sé si... No. No tenés mucha pinta para él, me parece. Se ve que se olvidó de mí, no me tenía en cuenta, pero bueno. Cuestión de él, cosa de él. Bueno, vos a quién elegís, a quién viste en el vestuario, en la antesala, quizás desde el hotel ya se está arreglando para la foto. De los más facheros, y con el Flaco, que es uno de los más facheros, también elegimos por ahí a Galloso, el entrenador de arqueros. Ah, ¿el entrenador de arqueros? Sí, es uno de los más facheros. Decir, Es uno de los más facheros que hay acá en el plantel. Se lo voy a decir. Sí, Mariano me lo dijo. Bien. Echeverry, ahí lo tenés, mirá. Pregúntale a ver si opina lo mismo. Sí, así me comentó Emma recién. Sí, bueno, ya lo van a ver. Cuando le hagan la nota van a ver que es un tipo atractivo. Le voy a decir igual lo que me dijeron ustedes dos. Sí, más Emma que yo. Gigliotti no nos escucha, vamos a preguntarte a vos. ¿Quién es el más coqueto? ¿A quién viste prepararse más para esta producción de fotos? Y hoy puedo decir que lo vi a Emma y a Emma Trípodi afeitándose. Eso ya es un detalle. Ya es un detalle, sí. Sí, ya retocándose la barba. ¿Quién se afeita a esta hora, a la siesta? O sea, nadie. No, imposible, así que ya es un detalle. Para la foto de... Buscado. Estos no están buscando porque no lo conocen todavía. No saben el nombre de ustedes todavía, son, pero no son tan... Bueno, él es nuevo en el plantel, pero vos... No sé para qué el papelito este, pero bueno. Para después ubicarte por la cara, chiqui. Seguramente. No, te maté, mentira. Pero quería preguntarles, para ustedes, fueron elegidos, el chiqui todavía no, pero si vos fuiste como uno de los más coquetos del... ¿Es verdad? ¿Se preparó para la foto? Sí, quédate bien tranquilo en eso. Pongo la mano en el fuego que este se preparó toda la tardecita. Sí, ese peinado lleva un tiempo, una hora. Me levanté la siesta y quedó así nada más. Pero todos tienen el pelo mojadito, parecen todos que tienen gel también. Mirá el chiqui. Pará, me dijeron que algunos hasta se pusieron perfume para la foto. Yo no. No sé, lo voy a hablar a Chiqui a ver qué onda, pero yo no. Hay bastante que sí. Yo me pongo siempre, pero bueno, es una forma de bueno, estar. Ahora les toca, pero Gonzalo, decime vos, para vos, ¿quién fue el más coqueto del plantel? Pachi. Y Chiqui también. ¿Qué hace Pachi que todo el mundo lo elige a él como el más coqueto? Estuvo 3-4 veces en el espejo. Y Galloso también, dicen los muchachos, pero no sé, escuché, pero no sé. Tenemos al lado, pero si no escucha mejor, está siendo como uno de los elegidos más votados por los jugadores, por sus compañeros, como el más coqueto del plantel. ¿El más coqueto del plantel? Es... No, Pachi. Para mí el más coqueto del plantel... El que mejor se viste y tiene mucha onda es Gigliotti. Ah, Gigliotti. Pará, te voy a pasar otro dato, porque Gigliotti... Gigliotti, te digo, el que eligió él. Bueno, y Echeverría, Chiqui Pérez también, eligieron al entrenador de arqueros. Agüito, Hugo. Decinos la verdad, ¿te arreglaste mucho hoy? ¿Tuviste una preparación especial para la foto o no? No, común. Como vemos un peinado.
No, con la mano nomás, sí. Fácil. Mirá cómo te... El ganador le sirve en un mate. Muy bien. En onda, el Puma creo que le gana. Si tus compañeros del cuerpo técnico te mandaron al muere y te dejaron solo para que hables conmigo, no te queda otra. Y quiero darte una buena noticia aparte, porque todos en el plantel te eligieron como el más coqueto, el más bello del plantel de Boca Juniors. Seguramente debe ser alguna chanza de todo el plantel. Un momento también en el que los jugadores se divierten, me imagino que estás contento. Sí, sí, estoy contento porque se ve que los puedo divertir, y la verdad que la están pasando bien conmigo.